La Odisea, atribuida al antiguo poeta griego Homero, es uno de los más grandes poemas épicos de la literatura occidental. Compuesta alrededor del siglo VIII a.C., narra la historia del héroe griego Odiseo y su largo y peligroso viaje de regreso a casa tras la caída de Troya. El poema es una secuela de otra epopeya de Homero, la Ilíada, y juntas, estas obras ofrecen una representación detallada e intrincada de la cultura, valores y mitología de la antigua Grecia. Estructura y temas. La Odisea se divide en 24 cantos y emplea una técnica narrativa no lineal, comenzando en medias res o en medio de la historia. Esta estructura permite a Homero construir suspense y enganchar a la audiencia mediante retrospecciones y anticipaciones. El poema abarca varios temas como el viaje del héroe, la lucha entre el destino y el libre albedrío, el poder de la astucia sobre la fuerza y la importancia de la hospitalidad y la lealtad. Resumen de la trama. La partida de Troya. Después de la guerra de Troya, Odiseo anhela regresar a su reino de Ítaca y a su esposa, Penélope, y su hijo, Telémaco. Sin embargo, su viaje está plagado de obstáculos divinos, ya que ha enfurecido al dios Poseidón. La aventura de Odiseo comienza con su partida de Troya y lo lleva a través de numerosas pruebas y tribulaciones. Encuentros con lo divino y lo monstruoso. El viaje de Odiseo incluye encuentros con varios dioses, diosas y criaturas míticas. Uno de los primeros desafíos que enfrenta es la isla de los cíclopes, donde engaña al gigante Polifemo cegándolo. Este acto provoca la ira de Poseidón, padre de Polifemo, complicando aún más su viaje de regreso a casa. La tierra de los lotófagos. Odiseo y sus hombres también encuentran a los lotófagos, cuyo fruto embriagador les hace olvidar su deseo de regresar a casa. Odiseo debe sacar a la fuerza a sus hombres de la isla para evitar que pierdan sus recuerdos y ambiciones. La hechicera Circe. La hechicera Circe transforma a los hombres de Odiseo en cerdos, pero con la ayuda del dios Hermes, Odiseo resiste su magia y la convence de revertir a sus hombres a su forma humana. Se quedan con Circe durante un año antes de continuar su viaje. El inframundo. En una de las partes más desgarradoras de su viaje, Odiseo viaja al inframundo para buscar al profeta Tiresias, quien le proporciona información crucial sobre su viaje y futuro. Este descenso simboliza una confrontación con la mortalidad y el pasado. Las sirenas, esila y Caribdis. Odiseo navega más allá de las sirenas, cuyo canto encantador atrae a los marineros a su perdición, tapando los oídos de sus hombres con cera de abejas y atándose él mismo al mástil. También guía su barco a través de los peligros de Escila, un monstruo de seis cabezas, y Caribdis, un remolino mortal, perdiendo a varios hombres en el proceso. La isla de Helios los hombres de Odiseo, a pesar de las advertencias, sacrifican el ganado sagrado del dios Sol Helios, lo que lleva a su perdición. Zeus los castiga destruyendo su barco con un rayo, dejando a Odiseo como el único sobreviviente. La isla de Calipso. Odiseo llega a la isla de Ojigia, donde la ninfa Calipso lo mantiene cautivo durante siete años, prometiéndole la inmortalidad si se queda con ella. Eventualmente, los dioses intervienen y Calipso permite a regañadientes que se vaya. Regreso a Ítaca. Después de escapar de Calipso, Odiseo llega a la isla de los Feacios, quienes le proporcionan un barco para regresar a casa. Disfrazado de mendigo por Atenea, finalmente llega a Ítaca, donde revela su identidad a su hijo, Telémaco. Los pretendientes y el arco penélope asediada por pretendientes que compiten por su mano establece un desafío se casará con el hombre que pueda tensar el gran arco de odiseo y disparar una flecha a través de doce cabezas de hacha nadie puede lograrlo excepto el disfrazado odiseo quien se revela y junto con telémaco mata a los pretendientes reunión y resolución odiseo y penélope se reúnen después de que él prueba su identidad el poema concluye con Odiseo reafirmando su lugar como el legítimo rey de Ítaca, trayendo paz y orden a su hogar y reino. Personajes principales. Odiseo. Odiseo es el protagonista de la Odisea. Es conocido por su inteligencia, astucia y ingenio que a menudo son más valiosos que la fuerza bruta. Su viaje de regreso simboliza las luchas y la perseverancia necesarias para alcanzar las metas. Penélope. Penélope, la esposa de Odiseo, representa la lealtad y la fidelidad. A pesar de la presión de los pretendientes, permanece fiel a su esposo, utilizando su propia astucia para retrasar el matrimonio tejiendo y destejiendo un sudario. Telémaco. Telémaco, el hijo de Odiseo y Penélope, experimenta su propio viaje de maduración. Su desarrollo de un joven pasivo a un joven capaz y asertivo es una narrativa paralela dentro de la epopeya. Atenea. Atenea, la diosa de la sabiduría, juega un papel crucial como protectora divina de Odiseo. Ella lo ayuda a él y a Telémaco a lo largo de la historia, personificando el tema de la intervención divina en los asuntos humanos. Poseidón. Poseidón, el dios del mar es el principal antagonista, obstaculizando continuamente el viaje de Odiseo debido a una vendetta personal. Su ira ejemplifica la naturaleza impredecible y a menudo hostil de los dioses. Simbolismo y temas. El viaje del héroe. La Odisea es un ejemplo por excelencia del viaje del héroe, un arquetipo narrativo que implica un héroe que emprende una aventura enfrenta y supera una crisis y regresa a casa transformado. El viaje de Odiseo es tanto físico como espiritual, reflejando las pruebas y el crecimiento necesarios para el heroísmo. Destino y libre albedrío. La interacción entre el destino y el libre albedrío es un tema central. Mientras que los dioses a menudo influyen en los eventos, la astucia y las decisiones de Odiseo juegan un papel crucial en su destino. Esta dualidad destaca la creencia griega antigua en el poder de la agencia humana dentro de los límites de la voluntad divina. Astucia sobre la fuerza. Odiseo a menudo triunfa mediante la inteligencia y la astucia en lugar de la fuerza bruta. Este tema es evidente en sus encuentros con Polifemo, Circe y los pretendientes. Su ingenio es un rasgo definitorio que lo distingue de otros héroes como Aquiles. Hospitalidad, seña. El concepto de hospitalidad, o senia, es un tema recurrente. El trato a los huéspedes y extranjeros era un aspecto fundamental de la cultura griega antigua, reflejando los valores y normas sociales. Ejemplos positivos incluyen a los feacios, mientras que ejemplos negativos incluyen a los cíclopes y los pretendientes. Lealtad y fidelidad. La lealtad es ejemplificada por la fidelidad inquebrantable de Penélope y la dedicación de Telémaco a su padre. Estos personajes contrastan con los pretendientes desleales y los sirvientes traicioneros, subrayando la importancia de la lealtad a la familia y la comunidad. Estilo literario y técnicas. Homero emplea varias técnicas literarias para mejorar la narrativa. El uso de epítetos, como astuto Odiseo y Aurora de dedos rosados, añade una cualidad rítmica y formulaica al poema, facilitando su transmisión oral. El uso frecuente de símiles y metáforas enriquece la imaginería y la profundidad emocional. La estructura narrativa, con su línea temporal no lineal y múltiples perspectivas, crea una historia dinámica y envolvente. Las retrospecciones y anticipaciones se utilizan eficazmente para construir suspense y proporcionar contexto, mientras que el enfoque alternante en diferentes personajes añade complejidad y riqueza a la epopeya. Contexto histórico y cultural. La Odisea proporciona valiosos conocimientos sobre la sociedad, creencias y valores de la antigua Grecia. La representación de dioses y héroes refleja la comprensión griega de lo divino y la naturaleza humana. El énfasis en la hospitalidad, la lealtad y la astucia ofrece una ventana al marco moral y ético de la época. La epopeya también revela aspectos de la vida cotidiana en la antigua Grecia, desde la navegación y la guerra hasta las actividades domésticas y las costumbres sociales. La mezcla de mito y realidad en la Odisea ha influenciado innumerables obras de literatura, arte y filosofía a lo largo de la historia. Recepción y legado. La Odisea ha tenido un impacto profundo en la literatura y cultura occidental. Sus temas y estructura narrativa han influido en innumerables obras, desde tragedias clásicas y epopeyas romanas hasta novelas y películas modernas. El personaje de Odiseo se ha convertido en un arquetipo del héroe astuto y ingenioso. La epopeya ha sido traducida a numerosos idiomas y adaptada a diversas formas artísticas, incluyendo ópera, teatro y arte visual. Su popularidad perdurable atestigua sus temas universales y su atractivo intemporal. La Odisea de Homero es una obra maestra de la literatura antigua griega que entrelaza temas de heroísmo, lealtad, astucia y la lucha entre el destino y el libre albedrío. A través de las aventuras de Odiseo, la epopeya explora aspectos fundamentales de la naturaleza y la sociedad humanas ofreciendo una narrativa rica y multifacética que sigue resonando con las audiencias de hoy. Su influencia en la literatura y la cultura es incalculable, asegurando su lugar como una de las piedras angulares de la tradición literaria occidental.